Muy buenos días, chicos. Buenos días. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Despertamos en la área de autocaravanas de Jaca y nos vamos al valle que hay al lado. Concretamente vamos a Sallent de Gállego. Así que pinta muy chula. Nos lo han recomendado, que el pueblo es súper bonito. Y vamos, ya que está a 50 kilómetros de aquí. Queríamos ir ayer, pero pintaba tormenta y entonces lo... Y eso nos obligó a estar todo el día aquí en Jaca, pero bueno, no nos arrepentimos Y nos vamos a ver qué se cuece por Sallent del Gállego. Del Gállego. Que hay área de autocaravanas, también os la enseñaremos. Así que vamos para allá. A ver, ¿qué ha pasado? Siempre no avanzamos, tenemos una ansia viva de pagar, que no veas. Acabamos de llegar a Sallent de Gállego. ¿Qué pasa? Explícaselo. Sí, que hemos ido al área de autocaravanas y hemos pagado los 10 euros para entrar, pero no nos dejan entrar hasta las 12 del mediodía. Mira que no lo habíamos visto nunca eso, ¿eh? No, entonces... Tirando para abajo 100 metros hay un pedazo de parking que podéis aparcar aquí para ver el pueblo sin pagar. Sí. Pero bueno, no sé, a lo mejor nos gusta mucho el pueblo y... Ya, y nos quedamos ahí tan sí. Bueno, cambiaremos agua seguro. Ah, eso sí, hombre, hay que aprovechar y tanto. Pero ahora nos vamos a ver el pueblo. Son las 11 menos 10 de la mañana. Ahora aquí se nota el fresquito ya, ¿eh? Sí, ya no hemos cambiado. Aquí se nota ya guay. La cosa está que queremos pasar y hacer un vídeo cruzando el puente, pero el señor gatito tiene ganas de jugar y nos quiere tirar la cámara. Y está enamorado del tenis. Real de un tal Fermín que le llamaban el gigante de Aragón, a tamaño real, 2,29 metros. Madre mía, vaya colega tú. Y un homenaje al pueblo a un habitante que vivía aquí. Hombre, tú dirás, se lo merece. Pero es que encima no se ve ni flaco, se ve fuerte, ¿sabes? No, 2 metros 29. Vaya. Thank you.
Estamos muy cerca de Formigal y hemos decidido que vamos a ver la estación de esquí de Formigal y de la zona, y haremos bermudilla allí, comeremos y luego ya bajaremos al área. El pueblecillo este es precioso y las rutas que deben haber aquí, necesito una semana aquí o más. A comer, son las 2 menos cuarto y vamos a hacer cazuela de fideos con marisco y pescado. Bueno, no lo vamos a hacer, lo voy a calentar, ¿vale? A ver, tiene buena pinta. Estoy viendo que va a faltar fideo. Ante la duda, vamos a hacer los pinchitos de pollo y los fideos también. Sí. Igual sobra comida, pero bueno. No creo. La cantidad... Preferimos que sobre a que falte. Pero no se tira nada aquí, ¿eh? Nada, que lo sepáis. Que digo, estos chavales hacen comida aquí y la tiran. Aquí no se tira. Aquí tenemos nada. Una aspiradora que no veáis. Bueno, él y el otro. ¿Veis que nos cuidamos mal, no? Yo, con vista directa. Ya comió en Teddy. Bueno, pues ya hemos comido aquí en Formigal, ya lo habéis visto, el sitio es chulo. Pero vamos a bajar al área, que es donde hemos pagado desde las 12 del mediodía hasta las 12 de mañana. Porque nos tenemos que duchar, el Javi quiere irse a correr y así ya estamos instalados. O sea que bajamos otra vez para el área de Sallent de Gállego. Tenemos que ver si ahora cuando lleguemos al área se abre la barrera. Yo espero que sí, porque es que si no ya no sé qué tenemos que hacer. A ver, ¿qué pasa? Ahora lo veréis con nosotros. ¿Lo veis? Hemos apretado ahí en entrada y se ha abierto la barrera. Hemos pagado 10 euros 24 horas, pero solo dormir. Si queréis luz, son 5 euros más. Y si queréis solo entrar y salir a vaciar agua, son 3 euros. Acabo de ver que aquí detrás están las plazas con luz. Nosotros nos hemos puesto en las de arriba, que no hay luz. Pero bueno, tampoco queríamos enchufar. O sea, no hay problema. Pero que lo veis, es domingo, mañana aquí no es festivo. Y estamos solos, no hay nadie. Aquí hay para hacer los cambios de aguas. Y aquello del fondo no sé si son baños, después lo iremos a mirar. Los contenedores también están ahí detrás.
O sea que por lo que veis, el área es súper tranquila. Este es el primer piso, que es donde está la luz y el cambio de aguas. Y nosotros estamos arriba, porque hemos pensado que se verían menos los coches, pero ahí no hay para enchufar. Pero bueno. Y aquí está este, más feliz que tú. ¡Teddy! Este va como Pedro por su casa, míralo. ¿Dónde vas? Oye. Y el otro igual, descalzo. Bueno, chicos, mientras, como la Alicia ya tenía que ducharse, yo he aprovechado para salir un poco a correr, porque la verdad es que cuando estoy en la montaña me apetece muchísimo ir a correr. Yo os voy a decir una ruta, ¿vale? Por si estáis por aquí y os apetece, que es bastante sencilla, no tiene pérdida, pero bueno, que pica un poco, pero si tenéis tiempo, pues yo la dejo ahí y vosotros mismos. Aquí tenemos la autocaravana, ¿no? Pues hemos subido aquí arriba. Y claro, yo todo esto lo he puesto en Instagram. Si nos seguís por ahí, somos más activos a la hora de la salida. Tenemos ahí toda la historia destacada de cuando salimos, y si buscáis a Pirineo Aragonés en historias destacadas, allí encontraréis todos los de nuestra salida. Y si no nos seguís en Instagram, hacedlo, porque somos muy activos cuando salimos con la autocaravana. Y YouTube al final es un vídeo cuando nos da tiempo a editarlo y se publica. Y nada, os dejamos aquí el enlace y ya está. Y bueno, pues una buena ducha, y creo que vamos a ir a por una buena pizza si está abierto. A ver si no está abierto y nos vamos a llevar ya una decepción. Sentado en el primer bar que hemos visto, pero es que están todos los bares cerrados, todo, y no hemos sentado a tomar algo. Ya veremos después qué más. 6 euros, ¿no? 6,40. Yo creo que podría vivir así tranquilamente durante mucho años. Ven. Ahora vamos a probar esto. Ahora se me cae por el camino. Lleva cebolla. Está buena, ¿eh? Me gusta. Somos team cebolla. No sé qué lleva ahí, ¿7 huevos? O 50. Está muy buena. Ay. Qué tortilla, mira. ¡Ah, mira! ¡Ah, no! También le gusta. Mierda. Ya lo hemos dicho, estamos en el área que vale 10 euros dormir, ¿eh? Aquí abajo es el parking que hemos aparcado esta mañana, solo para ver el pueblo, pero ya pone prohibido, pernoctación, bajo multa, bueno. ¿Qué pasa? Hay 3 autocaravanas que tienen toda la pinta de quedarse ahí a dormir, por no pagar 10 euros en el área. No sé, yo no sé si los multarán o los multarán, pero de verdad que te hacen un área al pueblo que vale 10 euros, que no es lo que valga, y la gente está ahí, si no lo da la gana. Bueno, para ellos lo hace. Vaya a ver lo listo que es el Teddy, ¿vale? Es una pasarela de rejilla y al Teddy no le mola, ¿vale? ¡Teddy, va! Ahí lo tiene. Es muy listo él. Ahí lo tenéis. Es un jefazo que no veas, tío. Esta es la entrada al área peatonal, que por ese, y hay un caminito que a 5 minutos está en el pueblo. Y está súper bien, tiene hasta cámara de vigilancia. Está chulo, está guay. ¡Vamos! Y por aquí seguí el caminillo, pasáis la pasarela y para el pueblo. Yo es que si encuentro un pueblo súper guapo, en plena naturaleza, que me hacen un área, es que ya la encuentro rara esta área aquí. Pero bueno, no sé, cada uno allá con su conciencia. Como habéis visto, las pizzerías, bueno, las dos que habíamos ido a mirar están cerradas.
sea que hemos venido al auto a cenar. Hemos hecho dos ensaladas. ¡Qué raro! Están en la nevera. Y vamos a hacer gambitas salteadas con ajo y perejil. ¿No? Sí, que está muy buena. Bueno, la pizza ya no la comeremos otro día. Eso que no ahorramos, sí. Ya la iremos a buscar a otro lado. Pero enseña qué tenemos de postre. Para compensar la pizza. Dos magnums de chocolate. Oh my god. Dos magnums de chocolate blanco con Oreo. Madre mía. Buenos días, comenzamos nuestro último día ya de esta escapada, nos da mucha pena. Comenzaremos a bajar hacia Cataluña y vamos a parar en un sitio, en un pueblecito catalán, donde sus calles están llenas de grafitis. Así que es súper guapo, ya lo veréis. ¿Entendéis? Ojalá todos los lunes empezaran así, ¿eh? A ver, nos vamos a ir de esta área, vamos a cambiar aguas, hemos dormido súper bien. Y nuestra intención es, como ya tenemos que volver a casa y no hacer las 3 horas y media del tirón, pararnos en un pueblecito que seguro que os encantará. Se llama Panellas. Ahora lo veréis por qué es especial. Después de no sé cuánto rato, son la 1:15, hemos llegado. Estamos en Panellas. ¿Qué hay en Panellas? ¿Por qué hemos venido hasta aquí? Panellas es famoso por su arte callejero, porque una vez al año se hace un festival y vienen grafiteros de todo el mundo a pintar grafitis. Hay 125. El primero, como hemos visto, en el área de autocaravana es este que tenemos detrás. Súper bonito. Ahí detrás está el vaciado y lleno de agua limpia y tal, pero yo creo que nunca lo vamos a hacer con una pared tan bonita como la que tienen aquí. Sí que es verdad es que la hemos cagado porque son la 1 y aquí en la zona donde estamos pega un calorazo que no vea.
Bueno, chicos, este es el panorama, ¿eh? Esto a puto tope. Y hace poquito de calor ahora, ¿eh? 30 dentro, 29 fuera. Pero suerte, suerte, que estamos donde está el único árbol, que la sombra. Nos hubiera encantado enseñar a los 125 murales, pero es que es imposible. No, hay que venir un día tempranillo. ¿Temprano por la mañana o por la tarde-noche? Sí, sí, porque es que ahora encima estamos en un sitio en Cataluña donde pega mucha calor. Son las 1:30, o sea que abortamos misión. Pero vamos a comer algo fresquito. Alubia. Ensalada alubia. Ensalada alubia y luego un buen melón y... Ah, gazpacho. El gazpacho siempre refresca. Lo voy a meter en el congelado. Y sacia. Ahí. ¿Aire, no? Claro, se pone el aire. ¿Cómo le gusta el aire fresquito, eh? ¿Qué hora va? ¿Dónde está eso? Bueno, aquí tenemos la ensalada alubia, que creo que va a entrar bastante fresquito. Tenemos ahí un poco de gazpacho y la vista súper acalorada. Ah, pero cuando viene el airecito... Oh. Bueno, chicos, nos vamos ya de panellas. Sí. Nos da pena porque no le hemos podido dedicar lo que nos hubiera gustado. Pero la hora era demasiado crítica. A la 1:00 p.m, el Teddy pobre te lo estaba pasando mal. Lo hemos metido en la fuente, ya lo habéis visto. Pero es que estábamos a 36 grados, o sea que imposible. La zona de Cataluña, Lleida, concretamente a la 1:00 p.m. Bueno, en esta época a la 1:00 p.m. no te podía ir a ningún lado. No. Pero es que apretaba mucho el calor. ¿Nos vamos ya para casa? Sí. Chicos, sí. Recomendaros una aplicación, muchos la conoceréis, otros no, GasOl. GasOl, os lo dejamos por aquí escrito porque ahora él la tiene descarga y le teníamos que poner gasoil y lo hemos mirado, ¿no? En el trayecto de Panellas hasta casa, cuántas gasolineras hay y el precio que está cada gasoil. La hemos puesto en una low cost a 1,78. Qué suerte, chavales, vamos. A 1,78, pero es que todas las que venían antes y después estaba a 1,90, 1,91, 1,96. Entonces, mira, nos habremos ahorrado pues 5 euros, pero 5 euros qué buenos son. Y en esta época, chavales, es imprescindible esta aplicación. Da mucha rabia, pagar esto, pero... O sea, nos parece una barbaridad. Si ahora nos dicen que estaba a 1,60 como estaba en Suiza en verano y nos quejábamos, nos parece bien. Es que es muy fuerte que hayamos llegado a este punto, pero bueno. Nada, chicos, eso, que despedimos aquí el vídeo. Sí, claro. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nada, que nos vemos en el siguiente. La semana que viene, gracias por estar ahí. ¡Chao! ¡Chao!